Tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará hoy lejos de aquí. He destinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero camina. Qué lindo escuchar este tema que realmente nos encanta. Lo hemos escuchado en todos lados, en diferentes escenarios. Sabia Andina, que ha llevado la música con la esencia, con la característica boliviana a diferentes escenarios. Yo tengo el gusto hoy de hablar, de conversar, de tener una entrevista para conocer algunas de sus facetas de experiencias y de todo aquello que nos quiera compartir. Está con nosotros Gerardo Arias, cantante, autor, vocalista de Sabia Andina, y es un gusto. Desde Potosí, lugar donde nació él, y bueno, ha vivido por casi todo el país, ha recorrido el país y el mundo. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto, buenas noches, bienvenido a La Noche del Día, bienvenido a Villa la Televisión. Bueno, gracias, gracias por darme la opción de poder compartir un poco, y a través del canal un gran saludo a los televidentes. Y viendo ese video de tantos años, el tema emblema del grupo, se puede decir, ¿no? El minero, que ha trascendido nuestras fronteras, y a muchos países este tema llega al corazón, incluso países donde no hay minería, digamos, ¿no? Así. Esto nace, esta canción, hace tantos años. Nosotros la aprendimos de niños. Escuchábamos a los mineros cantar eso, y cantaban con ese sentimiento que de algún modo creo que nos, así subliminalmente, nos heredaron eso, ¿no? Y la suerte de poder grabar esa canción con el tiempo, y ha gustado. Yo creo que es un tema que llega al corazón del pueblo. Y me decía Gerardo, cuando escuchábamos las melodías y todo aquello de la década de los 80. Sí, esto grabamos en esa década. Y lo seguimos manteniendo presente, ¿no? Sí, pues está vigente la canción, el grupo también. Exacto. Muy jovencitos hemos empezado, vinimos de Potosí. Y la paz es siempre como una palestra que nos da oportunidad a los que venimos del interior para poder mostrar, en este caso, nuestro arte, ¿no? Y creo que de algún modo lo hemos logrado. Gerardo, ¿cómo empezaba esto de Sabia Andina? Mira, hemos conocido muchas personas, jóvenes, niños, hoy siguen con Sabia Andina y nos encanta y nos gusta. Y realmente, bueno, se ha ido consolidando durante todo este tiempo, ha ido agarrando nuevas generaciones. Pero ¿cómo empezaba? ¿Creía Gerardo Arias que iba a continuar y el grupo iba a estar así como está hoy? Bueno, eso que dices, que hay generaciones que oyen Sabia Andina, eso a nosotros nos alimenta, nos da fuerzas para continuar, ¿no? Pero de jovencitos uno tiene sueños, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo debo decir que gracias a la música, porque allá en Potosí, particularmente dentro de mi familia, mi papá era músico. Entonces él me incentivó. Teníamos un profesor en el colegio que también, un gran profesor, Humberto Hipólito Salinas. Él igual, viendo que había aptitudes, apoyó.
qué importante es que un maestro, en primer lugar un padre, ¿no? Una madre, apoye, diga, qué sé yo. Entonces eso me ayudó bastante a mí, ¿no? Y nos ayudó a los del grupo. Pero llegar a trascender un poco más no pensábamos. Uno sueña, por algo vinimos a la base para decir que conozcan un poco lo que hacemos, ¿no? Y lo hemos conseguido, eso sí. Sabiandina conocen, no solo en Bolivia, ¿no? Exacto. Entonces eso ya es un gran logro. ¿Qué siente uno cuando está fuera del país y está mostrando pues la música boliviana, el sentimiento, representando al país en tantos escenarios que ha tenido Sabiandina y Gerardo también? Hay un orgullo interno, pues. Porque ahí está el país, ¿no? Está nuestra querida tierra, Bolivia. Entonces es lindo poder expresar el arte que se tiene en nuestro país y nosotros tener esa oportunidad. Entonces, estando fuera, uno quiere más su tierra, eso es seguro. Estando lejos, uno se siente más de Bolivia y eso nos ayuda bastante, ¿no? A continuar. De hecho, los temas que tiene, y él le dice, me encanta mucho mi socio, el minero, mujer obrera, Quirquinchito, son tantos temas. ¿Cuál es el que más le gusta o los temas que más le gustan a Gerardo? Bueno, como te dije, el tema emblema de nosotros es el minero. Por todo lo que implica, nosotros venimos de una tierra minera. Aprovecho de saludar a Potosí. Nos están viendo en Potosí. La además. Tierra querida, yo quiero mucho a mi tierra. Entonces el tema significa, ¿no?, lo que somos, el trabajo de los mineros, la canción tan sencilla pero que llega tan profundo, el quechua, minero cani lactaimanta, minero jina causacuni, mana imai piscapuanchu son catulay tasakaskari, ahí dice, soy minero de mi tierra, así vivo como minero, como no tengo nada, solo mi corazón te ofrezco. Entonces esa frase es tan linda, ¿no? Tan sencilla que los mismos mineros que escuchan ese tema, yo sé que se sienten muy conmovidos. Y los que no también, pues la gente en general, qué canción, ¿no? Es una canción sencilla, nunca pretende esta canción, digamos, ocupar los sitios de los rankings que se hacen. No, esta canción directamente ocupa el corazón de la gente. Siguen. Y por ahí que sigue sonando, se sigue escuchando, ¿no? Y se va a seguir escuchando, es que eso lo sentimos y nos identifica. Porque el tema de Potosí, la historia de Potosí, lo que ha significado Potosí para Bolivia, y no solo para Bolivia, para el mundo, está presente, ¿no? Por qué eso importante creo que lo digas tú, gente joven que sepa lo que significa Potosí en la historia, no solo de Bolivia, de América, del mundo. Del mundo, exacto. Y Potosí ha sido el centro del mundo y necesitamos hoy visibilizarla más, darle más ese valor que creo que tiene, porque tiene una característica y una mística a Potosí. Cuando uno llega a Potosí y nos recibe muy bien, hay mucha historia con Potosí. Y creo que eso también hace que el tema de minero lo tengamos siempre presente. ¿Cómo es Gerardo todos los días? ¿Cómo vemos a Gerardo? Todo el rato está con la música, le gusta distraerse, ¿de qué manera? A ver, conozcamos un poquito el perfil de Gerardo. Sí, seguro. Pero previo yo te agradezco mucho que menciones Potosí, para que toda Bolivia, los jóvenes sobre todo, se enteren de lo que significa esa ciudad. Lean, vayan, visiten. Es muy fuerte lo que da Potosí hasta ahora, no solo materialmente, internamente también. Es linda Potosí, a visitar todos Potosí, los que hemos ido, pues volvamos a ir, nos reciben siempre bien, muy bien. Ahora yo le decía, a ver, y allá pues, justo en Potosí donde yo empiezo desde chico, ¿no? Y como ya te decía, la música, gracias a mi papá, él, como era músico, me enseñó, ¿verdad? Y fue eso. Y eso es lo que hago ahora mismo, ¿no? Es la música parte de mi vida. Nos hemos dedicado con el grupo a difundir lo nuestro, ¿no? Se puede decir que Sabiandina, la semilla, nace en la tierra en Potosí. Como que éramos tres compañeros de curso, de colegio, allá en el Franciscano, a los Panchos, otro saludo. Y los mismos tres, primero hicimos música de otros países, guitarras eléctricas y todo eso en el colegio.
Edina Vía, Oscar Castro y mi persona, ¿no? Ya éramos compañeros, tocábamos juntos. Y luego, por la vida misma, conformamos Sabio Andina. Saliendo del colegio, nos fuimos a la Argentina para continuar estudiando, porque acá se cerró la universidad por algún problema que hubo. Y estando yendo allá, ya empezamos, uno a extrañar nuestra casa, nuestra tierra, pero otro a prestarle atención a la música nuestra, que no la escuchábamos tanto, digamos, solo en el colegio de pronto, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta qué hermoso folclore y música tiene Bolivia y nosotros parte de ello. Entonces, al volver de Argentina, ya a los charangos y zampoñas a ellos, ¿no? Hay que empezar. Y en los ratos que yo, aparte de cumplir con Sabio Andina, pues desde joven a mí me gustaba el deporte, ¿no? Practicaba los deportes. Pero ahora, de alguna manera, sigo participando, pero en cosas más calmadas, ¿no? Por ejemplo, ¿ahora hay que participar? ¿Qué tipo de deporte? En el estadio acá de La Paz, ajá, en el Siles, que ahora lo están remodelando, o sea, que están haciendo trabajos ahí. Ahí en el cuarto piso del edificio hay una asociación de billar. Pero el billar conceptuado como deporte, no como normalmente se conoce, el billar en el local donde... No, como deporte es otra cosa. Y precisamente en el billar, Bolivia ha ganado medallas de oro en los últimos Panamericanos. Entonces ahí sí me gustó ir allá, porque ahí es deporte, ahí solamente se juega, se aprende. Ahí no hay cigarrillo, no hay bebida, no hay nada de eso. Es billar como estadio, deporte. Es deporte, ¿no? Y me gustó las tres bandas. Entonces yo practico eso. He tenido la suerte de representar a Potosí alguna vez en un nacional. Ah, sí. Tampoco son muy buenos, pero me gusta, ¿no? Y me ayuda porque es tan tranquilo y tiene la matemática ahí para medir ángulos, todo eso. Es bonito. Y eso todavía. Eso. Un saludo a la Asociación Paseña de Villa. Y bueno, pues, pero la música es lo que llevo dentro y con ella me voy a ir, ¿no? ¿Y de joven qué tipo de deportes le gusta? El fútbol, jugaba fútbol bastante, sí. Incluso en equipos allá en Potosí. Y bueno, pues, pienso que, y eso es importante decirlo, todo joven, aparte de sus estudios y todo ello, debe practicar deportes. Ayuda a la larga, cuando uno ya está mayor, se siente bien, ¿no? Se siente bien. Dejando un poco de lado las cosas que lastiman al cuerpo mismo, sabemos qué es. El deporte ayuda mucho. Ha jugado fútbol, hoy está en billar. Sí, bastante. La música. Ahora sí practico, pero la música es lo mío. La música es todo el momento. Se imagina, yo no me imagino, de verdad, ese Gerardo Arias en otras facetas. Lo veo siempre vinculado a la música, le digo. Claro. Porque ha sido tanto tiempo, todo el tiempo, de llevar adelante diferentes temas. Yo le mencionaba algunos, por ejemplo. Más allá de Minero, a mí me encanta mi socio, le decía. Mujer Obrera, también me gusta por el tema, por el contenido. Qué bien, porque la letra. A veces hay canciones que, por lo menos ahí tenemos la suerte dentro del grupo, de poder grabar temas que tengan mensaje también. Mujer Obrera, lo que tú dices. Eso yo lo escribí. Y jovencito, cuando caminando en Potosí por las faldas del Cerro Rico, vi las mujeres pallis, que les decimos, que buscan el mineral en el río, donde puede haber todavía. Y tan temprano, eran 7 de la mañana, ya hace mucho frío. Vi que trabajaba, caramba. Buscamos, y era flaquita la señora, me acerqué y viéndola hice la canción, porque le digo, tristes melodías como tu mirada son las que me inspiran a pensar en ti, ¿no? Y ella estaba trabajando, ahí nace la canción. Entonces, cuando hay cosas que puedes mostrarlas o transmitirlas, la música sirve para eso también, no solo para buscar éxitos y todo ello, ¿no? Es para dejar también un mensaje. Transmite. Las letras de Sabio Andina, las letras de Gerardo Arias, tienen ese mensaje. Otro que recuerdo, y lo vamos escuchando siempre, es, por ejemplo, La Escuelita. Ah, La Escuelita. Ahí hay que mencionar al autor, que es un gran
compositor tupiseño, que creo que ha escrito los temas más tradicionales de Tupiza. Sí. Y entre ellos la escuelita que ha gustado tanto, ¿no? Claro, los profesores enseñan eso siempre, a los niños. Está siempre la escuelita. Mira, ya vamos a empezar esta nueva gestión 2019, la gestión escolar, y la vamos a ir escuchando. Qué bien, tú conoces bastante, eso es bueno. Transmitir al público, a los televidentes, lo que significa nuestro país, las regiones diversas. Ahorita estamos hablando de Tupiza, bella región, y Willy Alfaro ha escrito La Escuelita. Y en el Oriente hay grandes compositores, en fin, Bolivia es mucho país en cuanto a música, a folclore. Nuestro folclore chaqueño y también. Tiene tan rico folclore que muchos vecinos nuestros quieren apropiarse de nuestras danzas y todo ello, ¿no? Sí, y para eso es un deber nuestro seguir difundiendo, así como en este programa se habla un poco de las cosas de Bolivia, ¿no? Sin duda, estamos viendo algunas imágenes de Gerardo, de propósito de La Escuelita, me dicen que yo les decía, empezamos este año y siempre vamos a ir escuchando La Escuelita con la letra, con los niños, la alegría y es como que la motivación también cada inicio sí, de gestión. Sí, pues los niños. Me encanta. Ironías, flor chaqueña, viéndonos al Chaco, en fin, ¿qué claro, proyectos? En tanto tiempo uno conoce el país también. Claro, pues yo le digo, ¿qué proyectos? Hemos ido por todo lado, Caporales. Sabía, a mí no ha viajado mucho, ¿no? Y hemos aprendido también música de diferentes regiones de Bolivia. Y también hemos hecho en cada disco de Sabía Andina hay algo de todo lo que es Bolivia. Exacto. Y eso lo ha ido es mostrando, ¿no? Lo ha ido mostrando al mundo. Ahora, cuando tú hablas de Mi Socio, por ejemplo, la película, todo ello, es un abrazo, cambas y collas y mayunos, todo. La película es eso. Es un viaje, ¿no? El recorrido. Y ahí la música y la canción tiene mucho que ver. Y hasta ahora yo escucho a los jóvenes cantando, mis socios, los jovencitos. Y eso es lindo, digo, pucha, tantos años y bien se sigue escuchando. Y la vamos a seguir escuchando. Somos amigos tú y yo, cara, esa parte es lo que más pienso que les gusta, ¿no? A propósito, poquito nos toca, ¿nos interpreta Somos Amigos? Claro, eso es. Es el viaje del camioncito, ¿no? Como quisiera vivir feliz, como quisiera viajar sin fin. Quiero tener un amigo leal, como si fuera mi mismo ser. Es la amistad también, ¿no? Y ahí se ve bien en la película, Colla y el Cama haciendo verdadera amistad, ¿no? Y las generaciones, un niño, el chofer y todo ello. Y el recorrido, ¿no? Por toda, sí, por nuestro toda, país. Todo es el linda país. Película. Hermosa. Y creo que se la ve, uno puede verla otra vez, ¿no? Ya también está ahí David Santalla, un gran actor. Exacto. Y el director y todo implica una película muy bien realizada. Y me acuerdo que cuando vino David Santalla la última vez, hace 3 semanas atrás, me decía, no, necesitamos sacar Mi Socio 2, tenemos que encontrarlos. Y estaba en sus proyectos y eso nos adelantaba. Ojalá ideamos también algo así. Ah, sería interesante. Eso nos adelantó. Hace como 3 semanas que David Santalla. Una retrospectiva, ¿no? Y sí, no estaría mal la idea. Hay que buscarle, que ponerle el tema, sin duda alguna. Gerardo, ¿qué se viene con Sabia Andina? Porque Sabia Andina está ahí tan presente y con proyectos. Sí. Uno, agradecer al apoyo de la gente para que Sabia Andina siga vigente. Otro, seguimos con los viajes, dentro y fuera del país, ¿no? Este año que pasó estuvimos en Europa, llevamos nuestra música, aparte de América también. Ahora lo que se viene este año, prioridad es Bolivia, ¿no? Porque Bolivia no se termina de conocer. Y te lo digo no solo en la parte nuestra, de las alturas. Hay que ir a los llanos, a los valles, hermosa música también. Y en febrero estamos en Lima. Vamos a estar en el Teatro Nacional, que es un hermoso teatro que tienen los limeños. Y estamos haciendo un concierto con la Sinfónica de Lima, con la música nuestra, y va a ser algo muy lindo. Porque ya nosotros hace muchos años hicimos esto que ahora de ver con Sinfónica hicimos en San Antonio, en Texas, en la década de los 80 también.
Entonces algo de eso queremos editar, hacer un real concierto, ¿no? Y luego pues el trabajo último de Sabiandina, un nuevo disco que lo presentaremos a medio año. A medio año, vamos a estar atentos. ¿Qué te dije? Sí, seguramente voy a venir por acá y contigo, claro, ¿no? A hablar un poco. Claro, siempre la temática de este disco, sobre todo un tema, es la migración, ¿no? Que se da en todo el mundo, con problemas aquí allá, más allá. Y lo que sufre uno que está queriendo ver otros panoramas, en otros lados, todo eso. Vamos a estar esperándolo. Con el nuevo disco, el material, el tema migración, tiene mucha razón. Esto, esto trasciende, por eso hablamos de Mundo Sin Fronteras, hablamos de este problema que estamos viendo en Centroamérica, estamos viendo lo que ocurre con el Medio Oriente. Claro que sí. Acá también tenemos ese tema y eso es siempre vigente. Gerardo, de verdad ha sido un gusto conversar estos minutos. No, pues, siempre bienvenido a Villala. Te agradezco mucho a ti, a nombre de Sabia Andina, de la música boliviana. Gracias y un buen año para todos. Muchísimas gracias, un buen año para Sabiandina, para Gerardo. Nosotros nos vamos a despedir del programa y lo vamos a hacer con un poco del tema. Si estamos listos, es un pedido mío, les voy sorprendiendo. Por favor, Minero, es el tema que nos encanta, me dices, es lo fuerte, es cómo se representa y cómo les ha llevado. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias y ahí está el compromiso con Gerardo Arias, que nos va a acompañar gracias a presentar al canal. El nuevo disco. Muy bien, buenas noches, buen fin de semana, con ello nos despedimos. Bonito. Desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy. Minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará hoy lejos de aquí. He destinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero Camilla Taimanta, minero Gina causa tuni, Panaimai Piscapuanchu, Suketulla y Tazapescai. Minero manta yuya kunki, minero gina causa tusa, mi huarcachari causa pari, huacaricus pasricus cani.